Reflexiones sobre filosofía moral. Immanuel Kant. Estudio introductorio. Las reflexiones sobre la filosofía moral de Kant se inscriben dentro de un universo mucho mayor de textos llamado legado manuscrito. Bajo este título se ha agrupado una gran variedad de documentos, desde las notas que tomaba al pasar sobre algún pedazo de papel simplemente con el objeto de fijar o aclarar sus pensamientos, pasando por los comentarios que hacían los márgenes de los compendios con los que dictaba clases. Hasta llegar a los apuntes inconclusos de algún libro que se publicó o tal vez nunca llegó a publicarse. Todo aquello que Kant puso alguna vez sobre el papel de su puño y letra, que no fuera una carta ni haya sido impreso como una de sus obras, forma parte de esta compleja agrupación de escritos. Si es que estos apuntes tienen algo en común que sirva para unificarlos en una sola categoría, es que en su mayoría todos fueron redactados para uso exclusivamente privado. No surgieron con la intención de ser dados a conocer ni al público en general ni tampoco a alguien en particular. Ante la magnitud y heterogeneidad de los escritos, los editores, con la intención de organizarlos, proponen una clasificación distinguiendo entre aquellos manuscritos que nacen como borradores para obras publicadas con posterioridad, aquellos que son simplemente apuntes o glosas hechas sobre los ejemplares que Kant tenía de otros textos, ya sean ajenos o propios, y aquellos manuscritos conocidos como las hojas sueltas. En las reflexiones sobre filosofía moral se incluyen únicamente manuscritos de los dos últimos tipos, puesto que los borradores de las obras han sido publicados de manera independiente. Respecto a aquellos apuntes que fueron redactados al modo de notas o glosas sobre las ediciones de los textos que Kant usaba habitualmente, se distingue entre los que se llevaron a cabo sobre escritos de Kant mismo y aquellos realizados sobre libros de otros autores. Existen notas de Kant en su edición personal de la Crítica de la razón pura de 1781 publicadas en el tomo 22 de la edición crítica, en su versión de la crítica de la razón práctica de 1788 aún no publicadas, y en su ejemplar de las observaciones acerca de lo bello y lo sublime de 1764, publicadas en el tomo 20 de la obra completa. En el caso de la primera crítica, se trata de anotaciones que habrían de servir para la corrección del texto en vistas a la segunda edición. Lo mismo se podría decir en principio de los apuntes sobre el texto de las observaciones, pero al parecer al final de este libro se transformó en una especie de libreta de apuntes para juntar material de muy diversa índole. Por último, de acuerdo con los editores, las anotaciones sobre la segunda crítica son en realidad muy pocas y carecerían, por lo tanto, de gran significación. Entre los libros anotados por Kant, cuya autoría no le pertenece, están de Jos Friedrich Meyer, su obra, y de Alexander Baumgarten su metafísica y su inicio de filosofía práctica primera y otra serie de obras. Hay que notar que no todos estos libros sirvieron a Kant como fundamento para sus lecciones, solamente los de Meyer, Baumgarten, Achenval y Eberhard cumplieron esta función. Además es necesario aclarar que las anotaciones se distribuyeron de manera sumamente poco uniforme. Muchos pasajes están de hecho completamente desprovistos de notas mientras que otros están atiborrados de apuntes. En estos últimos se pueden encontrar anotaciones incluso entre las líneas del texto y anotaciones a las anotaciones. Es R. Reike quien bautiza este grupo de anotaciones con el nombre de lo blatter haciendo alusión con este nombre al hecho de que solo en muy contados casos es posible establecer algún tipo de relación externa entre ellas que sea efectivamente reconocible, menos aún se puede encontrar alguna conexión más evidente como una numeración que sitúe algunas de ellas dentro de un contexto mayor. Se trata como su nombre lo indica de hojas sueltas absolutamente desvinculadas de algún todo mayor que les dé sentido, son manuscritos desmembrados, desarticulados, descontextualizados, incluso su formato es caótico. Hay desde algunos que están plasmados sobre hojas de carta o páginas completas hasta aquellos que fueron tomados sobre pequeños y no tan pequeños pedazos de papel que en algunos casos están regularmente cortados pero que en otros simplemente han sido rasgados. Incluso dentro de una misma nota se hace evidente la falta de unidad en lo que al contenido se refiere. En ocasiones Kant toma la precaución de tirar una línea en su anotación para separar una observación de las otras, pero en general simplemente apunta sin orden alguno a la medida en que las ideas van surgiendo.